que nos vamos a quedar sin ejército. Quítate. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Los reportes, Cynthia? 2 bajas en la última misión, señor. Siéntate. ¿Y ahora por qué? Señor, yo considero que si van a enviar nuevo personal, pues mínimo sean personas que sepan lo que quieren. ¿Algo que quiera agregar, Alfonso? Siéntense. Saquen sus dispositivos. Como pueden ver, esta es su nueva misión. Lo que tenemos que hacer es subir a un infiltrado a la sociedad para que pueda impersonar a uno de los políticos más poderosos. Es una misión bastante peligrosa, ya que la persona que suba tendrá que tener una muy buena habilidad para disfrazar la verdad. Estamos en el año 2159. Para este año la humanidad ha evolucionado tanto que no se puede mentir. Biológica ni físicamente se puede mentir. La mentira es considerada una de las enfermedades más letales. Si alguien miente, automáticamente se muere. Nadie está preparado para tal grado de fusión. Ya no existe el teatro ni el cine, solo los documentales. Y podrán creer que vivimos en la sociedad más perfecta. Ya no existen los secretos. Y el gobierno se ha vuelto más cínico. No tienen pelos en la lengua para decirte que te van a robar. Que te matarán, que te desaparecerán. Todos vivimos con miedo. Porque claro, el poder siempre se queda en las altas esferas económicas. Pero vemos un grupo revolucionario. Como siempre, como todos los años. Como en todas las historias. ¿Qué queremos cambiar el mundo? Hay un grupo de reclutas nuevas que se ofrecieron para participar en la misión. Aquí están. Elijamos. Permiso para hablar, señor. Sí, habla. Yo considero que mi compañera Nancy es la indicada para abordar esta misión. ¿Y yo por qué? Expón tus motivos. Lleva mucho tiempo entre nosotros y hasta considero que está más preparada que mi hermano y yo. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Porque no está más preparada que nosotros. ¡Claro que lo estoy! ¿Estarías dispuesta a...? No, Enrique, no está preparada. Pero yo sí. ¿Estás segura, Cynthia? Completamente. ¿No te acuerdas lo que pasó la última vez? Eso fue hace tiempo y es otro tema. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no? La última vez te tuvimos que sacar casi muerta de ahí. Te atreviste a mentir, Cynthia, y eso no se hace. Pero lo hice por el equipo. ¿Fue un bien común? Mentir es antinatural, Cynthia. Eso no está bien. A ver, ya. ¡Basta! Sálganse y déjenme solos con Cynthia. ¡Pero si no quieres! ¡Que se salgan! Y déjenme a solas con Cynthia. Una orden. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieres, Cynthia? ¿Subir? ¿Apoyar al equipo? ¿Nada más? Y no trates de mentir porque tú y yo sabemos lo que va a pasar si eso haces. Quiero subir, pero parece que tú sabes algo que yo no. Aquí el que hace las preguntas soy yo.
previendo qué vamos a hacer cuando la que está allá arriba, partiéndose la madre por este equipo, soy yo, la que ve cómo su gente cae. ¿Y tú crees que a mí me gusta estar aquí encerrado en cuatro paredes mientras ustedes están allá afuera luchando? Pues no lo parece, Enrique. Parece que lo único que te importa es estar bien tú. Yo he visto cómo mi gente cae. No se vale, no se vale lo que estás haciendo. Creo que tengo toda la capacidad y he demostrado por qué estoy aquí. Y lo merezco más que tú. ¿Y cómo crees que estás preparada si no sabes hacer una misión? Tienes que asegurarte que cada una de las personas que salgan allá no muera. Pues lo he hecho. Yo estoy allá arriba. Yo he tratado de sacar adelante a cada uno de los chicos de mi equipo. ¿Y tú? Y tú aquí sentado, como la rata que eres. Está bien, quédate con mi lugar, quédatelo. Si eso es lo que quieres, quédatelo, te lo regalo. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Solo estábamos viendo quién va a subir a completar la misión, es todo. Necesitamos un cambio. ¿Ya dijeron que iba a subir? No. ¿Por qué defiendes tanto a Nancy, Pocho? Yo no defiendo a Nancy. ¿No me dejaste proponerla? Samantha, tú y yo sabemos que no está preparada para subir. Ella dijo que era la más capacitada, entonces que suba ella, ¿por qué tienes que ir tú? Samantha, tú y yo sabemos que no es cierto. Si nosotros tenemos la capacidad, deberíamos subir y afrontar las consecuencias. No, Pocho, ni tú ni yo vamos a subir. Tiene que ir Nancy, deja de cuestionar mis decisiones. ¿Por qué va a subir Nancy? ¿Y por qué tú? Samantha, por algo nos metimos aquí, ¿no? Esta misión puede cambiar todo. Puede cambiar el gobierno, puede cambiar las cosas en la sociedad. Eso es lo que querías, ¿no? ¿Por qué no dejas que vaya Nancy ya? La persona que suba va a morir. Yo no quiero que tú mueras, Poncho. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿No quieres cambiar el mundo? ¿No quieres ser mejor? ¿Crees que nuestros papás hubieran estado contentos con esto? ¿Tú crees que nuestros papás están contentos si dejo que vayan y te maten? Samantha, ¿entonces por qué estás aquí? Vamos a completar la misión. Tenemos más experiencia. No, Poncho. Tú no vas a subir. Tú te vas a quedar aquí porque yo no quiero que tú mueras. Samantha, yo tampoco quiero que mueras. Pero necesitamos ir. ¿No quieres el bien para todos? ¿Para nuestra comunidad? No, Poncho.